Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Wedding Season, el podcast. Hoy me encuentro acompañada, señores, de una eminencia para mí, porque es una persona completa. Él es papá, él es esposo, él es abuelo, él es diácono y sobre todo coach matrimonial. Qué honor tenerlo aquí, señor Peter Garrido. Gracias por la invitación y el honor es mío de estar aquí, claro. Yo sé que de su valioso tiempo usted sacrificó bastante para estar aquí, pero yo sé que esta va a ser una conversación bien linda donde le vamos a brindar muchísima información a esta comunidad de parejas y de novios, esposos que van a disfrutar de este podcast. Ojalá que así sea y con todo el corazón o con el corazón en la mano compartimos lo que tenemos y lo que sabemos. Claro que sí. Peter, eh, a mí me gustaría iniciar preguntándole para usted. ¿Cuál es el significado del matrimonio? Matrimonio, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es para mí el matrimonio? ponerlo así. Matrimonio es la unión de dos personas, hombre y mujer, con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Matrimonio es creación de Dios para ser felices, para complementarse, para reproducirse. O sea que, y no quiere decir Voy a hacer la aclaración porque muchas veces te malinterpretan. Incluir reproducción. Pero hay gente que decide no tener hijos y no deja de ser un matrimonio, ¿ok? Ni deja de ser una familia. Tampoco. Así que tengamos eso. ¿Cuáles son los pilares para usted fundamentales del matrimonio? Es que hay tantos pilares, tantas cosas que son importantes. El tema es que para muchas personas los pilares son diferentes. Marcados en cualquier relación es importante, no es negociable que exista la fidelidad, no es negociable que haya respeto entre las parejas, no debiera ser negociable de ninguna manera que no haya una comunicación fluida, no debiera ser negociable que no haya complementariedad. O sea, hay muchas cosas, cada, cada pareja, cada persona espera de alguna manera diferente quizás, y encontrará pilares diferentes para su relación. Porque no todos tenemos todas las cualidades y todo lo que se necesita, nadie es perfecto, vamos a estar claros en eso. Lo que sí tenemos que tener es la voluntad, ¿verdad?, para cambiar esas cosas que sí podemos mejorar como pareja. Ojalá todo el mundo quisiera cambiar y mejorar en, en las áreas donde tiene ciertas debilidades, pero la verdad no todo el mundo está dispuesto a hacer cambios. Tú debes estar cansada de escuchar la frase, eh, yo soy así y a mí hay que quererme así. Tú me conociste así y te casaste conmigo. O sea, ya por eso, no sé, por eso yo estoy trabajando en todo lo que estoy trabajando como una manera de que los novios que me piden que los acompañen en el camino, con miras a la ceremonia o no, porque van a ver las dos condiciones, realmente se conozcan y sepan con quién me estoy casando. Porque de eso determina la, la viabilidad del matrimonio en el futuro. O sea, es raro que tú te cases, que dos personas se casen y de repente es otra persona. Ha sucedido, ¿eh? Yo he escuchado toda clase de cuentos, pero es muy raro que eso pase. Entonces, para que no se queden friendo batata, bien aplatanado y dominicano, dicho. Es necesario que las personas se conozcan y por eso yo estoy implementando un test de personalidades dentro de lo que yo he creado, llamado un camino, se llama Somos Dos. Entonces, los test de personalidades no fallan. Entonces, hay muchas cosas. Hábleme un poquito de eso, de esos lenguajes del amor que nosotros necesitamos saber para conocer a nuestras parejas. Y bueno, brindarle todo lo que la pareja necesita, pero también conocernos nosotros mismos. Ok, hablemos comenzando por. Por los, por los cinco lenguajes del amor. Mira, las personas que me piden que la acompañe es sí o sí, te tienes que leer los cinco lenguajes del amor y los cuatro acuerdos. Hay veces que yo en épocas como en pandemia como que lo cogí relajado, hubieron cosas que dejemos, dejamos de exigir pero ya está retomado. Es sí o sí, te lee los cinco lenguajes del amor y te lee los cuatro acuerdos. Ahorita discutimos y podemos hablar por qué es necesario leérselo, por qué es... Una bendición de Dios el que este autor, Gary Chapman, los haya escrito. Después que se lee en el libro, y esto lo he invertido porque comencé primero con el test de personalidades, le pido que hagan el test de personalidades. La razón por la que está invertido ahora es porque hacían el test de personalidades. Tenían las tres sesiones conmigo, una, el varón, la hembra, y junto, porque hay un reporte de comparación de personalidades. Ok, esa es la primera parte. La segunda, eh, léanse los, los dos libros. Y se me han quedado parejas en la pausa ahí, porque hay gente que no quiere leer. Entonces, yo le estoy pidiendo, te lees el libro. Una vez te hayas leído el libro te doy los links para que hagas el test de personalidad. Es una manera de forzar claro. a una generación que aparentemente no le gusta leer. A mí me encanta leer. Entonces, cuando tú haces ese test de personalidad, realmente ves por escrito, en un reporte hecho, científicamente elaborado, quién eres. Y las personas cuando lo leen, dicen, la verdad, ese soy yo. Entonces, el test te presenta, hay muchos aspectos. Pero hablemos de quién soy y qué me mueve. ¿Dónde están los motivadores? Así se llaman en el reporte. Entonces, también de alguna manera sale, y aquí no quiero poner una etiqueta, pero imagínate que son algo parecido a tus limitaciones o áreas Débiles. dentro de tu personalidad, que, que no eres, no es la, eres tú, Ese eres tú. No es malo, ni es bueno, pero puede verse como una carencia, como no es una fortaleza per okay. se. Okay. Entonces, cuando tú reconoces eso que no son tus fortalezas, tú eres capaz de aceptar las que no son fortalezas de tu pareja en el mismo reporte claro. de ella. Entonces, ok, este soy yo, estas son mis fortalezas y estas son las que no son mis fortalezas. Yo reconozco la de mi pareja y cuando reconocemos ambos... Es un camino de dos vías, entonces podemos llegar al lugar de la felicidad, de aceptarnos y entender que lo más importante es que seamos complementos. Entonces, ahí llegamos al lugar de la felicidad. Ese es el camino que yo he creado, le he puesto el nombre de Somos Dos. Viene mi podcast, Somos Dos, para precisamente tratar temas como este. Y la última parte de ese camino, yo la toco. Yo entro en ese campo porque es un campo reservado más bien a la terapia familiar, a la psicología o a la psiquiatría. Y es eso que llamamos esa mochila que todos tenemos, que vamos por el mundo y a veces no la descargamos. Hay cosas de nuestro entorno familiar, patrones de comportamiento, miedos, creencias, costumbres, que son buenos cambiarlas, que son sería bueno no llevarlas al matrimonio así como hay cualidades de tu núcleo familiar y del mío que cada uno llevamos a nuestra relación matrimonial hay algunos que no son buenos llevarlos claro entonces yo trato de tocar eso un poquito pero a final de cuentas la mayoría de las veces tengo que terminar refiriéndolo mira busca a un profesional un psicólogo psiquiatra que te ayude con ese aspecto y después retomamos y seguimos yo puedo de esa mochila ayudar a eliminar las piedras, pero no los peñones. Entonces, entendamos que hay profesionales que están certificados para eso. Yo no estoy calificado para eso y por eso me refiero. No puedo hacerlo todo. Y, y, y hablo claro: a mí lo que me interesa es trabajar con novios en este momento. Que trabajo con algunas parejas casadas, hay algunos casos que los trato, que los ayudo en la medida de lo posible, pero si al final yo no puedo ayudarlo desde el coaching y la consejería, hay que referirlos a terapia de familia, a terapia de pareja o a un psicólogo o psiquiatra si es necesario. Cuando hablamos de, de bueno, esta pareja eh, se divorció por incompatibilidad de carácter, ¿a qué nos referimos entonces realmente? ¿A que no se conocen? Tú sabes que ahí estamos entrando en un, Poquito muy en psicología, aunque yo siempre he dicho, yo soy psicólogo empírico, autodidacta, hay cosas. Ese término, yo no sé cómo lo manejan los psicólogos. Yo no me he tomado el tiempo de estudiar lo que es la incompatibilidad de caracteres por definición. Pero cuando se alega incompatibilidad de caracteres, se utiliza el término para muchísimas cosas que faltan en el matrimonio. Cuando tú llegas a una relación y no tienes comunicación, cuando, cuando hay infidelidad en el matrimonio para divorciarse legalmente, es más fácil poner incompatibilidad de caracteres. Okay. No hay que demostrar nada, ¿tú entiendes? Entonces, eh, hay, hay muchas razones que le ponen esa etiqueta, pero incompatibilidad de caracteres, esa incompatibilidad está desde el noviazgo. Y lo que yo quisiera ayudar a las parejas es a identificar su compatibilidad o su incompatibilidad. Antes, antes de que se casen. Por eso yo lo llamo un preventivo. Vamos a estar claros con quién no voy a casar. Déjame conocer tu verdadero yo. Que no me salga una sorpresa después. Esa sorpresa muchas veces vienen acompañadas como de, de matrimonios apresurados, o que la, se llevan de la química, de la euforia, del amor. Pero justamente eh, usted implementando ese proceso. Evita que eso pase justamente porque se conocen. Sí, es, esa es la idea. Pero tú mencionaste varios elementos ahí. Hay quienes llegan apresurados a casarse. Hablemos claro. La psicología. La iglesia misma recomienda que haya antes de una, un matrimonio por lo menos dos años de conocerse de relación porque las endopaminas del cerebro, las hormonas del cuerpo están revolteadas. El hombre y la mujer enamorada están 24-7 pensando en el amado. Vamos a estar claros, hemos estado enamorados, todos claro. sabemos lo que es eso. Las maripositas en el estómago desaparecen a los dos años, aproximadamente. Es una ciencia, o sea, más o menos por ahí. Y se nos caen unas escamas de los ojos también. Hay cosas que comenzamos a ver y a darnos cuenta que tiene la pareja. Entonces, por eso los matrimonios apresurados no son recomendables. Matrimonios apresurados hay un alto porcentaje de fracasos. Y tú puedes encontrar personas que se casaron a los seis meses y duraron. Definitivamente era su complemento perfecto. Eh, Tiene un tipo de personalidades que se entienden, que muy afines, que no di que polos opuestos que se atraen, no nada de eso. Son no, personas que verdaderamente se entienden. Pero hay otros que se apresuraron, no se conocieron y en el camino la perdieron, definitivamente. Y eso es lo que yo espero que la gente descubra con el tiempo y descubra con. El test de personalidades con la lectura de los libros, con el diálogo, con la conversación, con los acuerdos, que sepan exactamente a lo que van. Los apresurados, si los seguimos casando, van a seguir fracasando algunos. ¿Cuándo se considera que un matrimonio es sano? Estamos muy general. Definir un matrimonio sano para, para diferentes personas tendrá una diferente connotación. Mi matrimonio es sano, para mí mi matrimonio no es perfecto. Yo debo tener cosas que no las tiene otro que también lo considera sano. Pero hablemos en términos bien generales. Un matrimonio para ser sano, vamos a tocar muchos temas. Comunicación sin lugar a dudas. Tiene que haber paciencia, tiene que haber dosis de comprensión. Tiene que estar la voluntad y la decisión de amar. Y de amar idealmente en el lenguaje del amor del cónyuge. ¿Qué otra cosa? Entender que somos complemento y que no somos rivales. Entender que nuestra relación de pareja está por encima de nuestro rol de padres o del de hijos inclusive, aunque nunca dejemos de ser padres y nunca dejemos necesariamente que de ser hijos, o mientras seamos hijos, honramos a los padres. ¿Entendiendo eso? O sea, son muchas cosas. ¿Realmente influye eh, de padres divorciados o padres que, con problemas o, o buenas relaciones de nuestros padres, que nosotros tomemos esas mismas decisiones cuando nos casamos? Vamos a ver, a, a, ajustame la, la pregunta porque hubo algo que me perdí. ¿Influyen realmente esos patrones de la casa para tomar decisiones con nuestras parejas? ¿Pero qué tipo de decisiones? Porque los patrones de comportamiento, todo lo que ocurre todo. en nuestro hogar, en nuestra infancia, con nuestro padre o nuestra madre, influyen en nosotros. Pero influyen a la hora de tomar decisiones. Hay gente que dice, no sé si es por ahí que vamos, que una mujer elige al hombre o igual que su papá o totalmente diferente a su papá y el hombre elegirá a una mujer igual que su mamá o totalmente diferente a su mamá. Esas son cosas que vienen de nuestro patrón de comportamiento. ¿Es ciencia exacta? No, definitivamente, pero por ahí andan las cosas. ¿Cuál es esa promesa que usted entiende que nosotros debemos de mantener en el matrimonio? ¿Una promesa? El que se casa... Y en el ritual de la iglesia, en el voto católico per se, lo que tiene que decir legalmente, dice, yo prometo serte fiel. Dice en las alegrías, en la pena, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad. Pero lo importante al final, el segundo aparte de ser fiel, es y yo prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. La fidelidad, el amor y el respeto no son negociables en una relación. Cuando no están presentes esos tres elementos, el matrimonio anda cojo, definitivamente. ¿Cuáles son esos temas de conversación que nosotros tenemos que tener con las parejas antes de casarse? Dígase, el tema financiero, el tema de la sexualidad, eh, ¿cuáles son esos vitales? Mira, en el, en el cursillo prematrimonial, nosotros estamos creando un cursillo prematrimonial y cuando digo crear es tomar elementos que ya existen. O sea, no estamos inventando nada, pero queremos presentarlo con una nueva metodología en un sitio diferente, con algo de dinámicas. En la parroquia Santísima Trinidad, en San José de Calasanz, en, creo que en Antonio María Claret, en varios sitios dan un test. Espérate, <coughs> perdón que tiene 156 preguntas que mira y lo que está tratando de ver si las parejas han dialogado sobre todos los temas necesarios y se han puesto de acuerdo, tienen una visión de común acuerdo y su visión está de conformidad según lo que entiende la iglesia. 156 preguntas. Son muchos wow, los sí. temas que hay que tocar. Mientras más temas toquemos, mejor. Mientras más conocimiento y más de acuerdo estemos en cómo vamos a educar a los hijos, cómo vamos a manejar las finanzas, cómo vamos a manejar las relaciones de las familias extendidas, cómo vamos a relacionarnos en la casa. Todos esos temas hay que conversarlos. Usted menciona ahorita que la pareja está primero que todo, antes que los hijos, ya cuando nos vamos de nuestra casa. Nuestros padres también pasan a. No más un segundo plano, pero sí eh, a otro nivel. Puede ser a un segundo plano, eso no lo. No, lo, no puede, lo desplaza. No, ni lo denigra de ninguna manera, pero nuestra prioridad tiene que ser nuestra pareja y aunque tenemos que seguir honrando padre y madre, definitivamente. Pero no podemos descuidar uno para atender el otro y tiene que haber un balance. Mi madre tiene 90 años. Mi madre, yo tengo que estar atenta a ella, que le voy a robar tiempo a mi pareja, claro, le voy a quitar y a mis hijos y a mi nieto en algún momento. Está bien o está mal, está bien, porque yo tengo que honrarla y ellos tienen que entenderlo. Pero yo formé familia, yo me casé con Susana, tengo tres hijos y seis nietos. Esa es mi descendencia, la que tengo que cuidar. ¿Cómo la pareja pueden tener como un balance con la llegada de los hijos para mantener viva esa relación de pareja, de lo que construimos? En un inicio. Las personas se casan y llegan estos dictadores, estos, estos enanos <laughs> a cambiarle la vida a uno y uno los adora y uno los está esperando con los brazos abiertos y se convierten en nuestra alegría. Ellos vienen a un sitio y los que tienen que adaptarse a las costumbres, a los patrones, a lo que hacemos, nuestras actividades, son los niños. Por eso hablamos de malcriado. A ah, lo malcriaste porque te dedicaste más tiempo a él que a tu relación, quizás. Le diste toda la atención y cuando llega el momento que se la tiene que retirar, wow, se siente. Entonces, los niños tienen que llegar y nosotros tenemos que ser astutos los padres de mantener nuestra relación, entendiendo que no es que lo descuidemos a ellos, pero tenemos que tener nuestros espacios. El tiempo de calidad, que es uno de los lenguajes del amor, del libro que hablamos de Gary Chapman, eso no se puede negociar, eso hay que tener tiempo de conversación, de tener intimidad, de estar solos, de viajar solos, de irse de fin de semana, de tener noches solos de conversación, de todas esas cosas. O sea, nuestros espacios hay que mantenerlos a toda costa para que se mantenga esa llamita del amor viva y, y podamos cotejar correctamente, con placer y amar en su lenguaje a nuestros cónyuges. Yo no sé si a las madres solamente les pasa, que a nosotros sí nos cuesta como que despegarnos de los hijos, más cuando están pequeños, y uno dice, no, pero tú eh, vámonos para de fin de semana o vámonos de viaje, y uno siempre como que posterga esa parte, pero realmente uno sí la necesita. Uno necesita esos tiempos de, de, de revivir, esas eh, vamos a decir condescendencia incluso, que es que nosotros vamos perdiendo por el rol que tenemos con los hijos. Sí, pero eso se puede hacer, mira, estemos claros de que hay periodos en que una mujer recién parida, un niño de tres a seis meses, es, es, grama, es difícil. Sí. Esos son tiempos que eso es una pausa. El tema es que esas pausas se prolongan por años a veces. Ahí lesiona la relación. Yo le digo, ponte en pausa. Pero a los seis meses encuentra la manera de irte de fin de semana. Llévate a tu muchacho, cárgalo a tu espacio, ¿tú entiendes? Mis hijos, por ejemplo, algo que para mí es vital: los niños tienen que dormir en su habitación. No tienen que dormir con papá y mamá nunca. O sea, ahora tenemos monitores, los podemos oír, hasta cámara, todo. Entonces. Los niños antes se dejaban en, en la habitación con los papás y el trabajo que costaba sacarlos. Yo tengo un hermano y una hermana, los más chiquitos, y cuando nació mi hermana, él tenía seis años y todavía se metía en la cama a dormir con papá y mamá. Y cuando llegó ella, mi papá, que era muy jocoso, le dijo, bueno, llegó la reinita, ahora la nueva princesa, tú te vas para afuera. ¿Y qué pasó? A Dios le cogió mala voluntad, ¿tú entiendes? Por la forma en que se hizo y se sintió desplazado. Pero es que no es que estaba desplazado, es que nunca debió de estar en ese sitio los muchachos, para su habitación. La cama es el nido del amor de descanso y del amor de la intimidad de los papás. Y no puede estar invadida por los niños, definitivamente. Estoy total desacuerdo con que estén ahí. Yo quiero que hablemos ahora un poquito de usted. Claro, dale. Peter Garrido, ¿qué ha significado todos estos años de matrimonio para usted? Si busca mi Instagram, el primer título que tiene es esposo. Mi primera responsabilidad es ser esposo de Susana y yo eso me lo he cogido muy a pecho siempre. Mi esposa, el ser más importante en mi vida y ser padre de familia. Mis hijos son mi alegría. Cuando yo miro mi familia es mi mayor orgullo. Yo económicamente, empresarialmente todo yo he tenido altibajos. Yo puedo decir que he tenido éxitos y he tenido mis fracasos. En el matrimonio he tenido épocas difíciles, han aparecido, pero la visión general, la mirada general de mi matrimonio, mi familia, mis hijos, cómo se han casado y están bien casados y forman y educan, yo soy un hombre muy feliz viéndolos y estoy muy orgulloso de mi familia, me llena de orgullo y lo mejor. Es que las personas se acercan y me felicitan y me dicen por eso, y los admiramos, y mi familia. No, no admirada, es querida, que es más importante todavía. Entonces, ese es mi mayor orgullo, mi familia. Eso ha significado mi relación con mi esposa, que es 40 años de casado y 4 de novios O sea, son 44 años juntos. Más. Tres hijos. Tres hijos y seis nietos. Seis nietos. O sea, una familia grandísima. Sí, pero todavía van a venir más nietos, sus Y tiene que darme dos <laughs> más todavía. Ella ay, no ha parado. Ay, ay, la, la fábrica compromiso. no está cerrada todavía. ¿Cuál pudiera decir usted que es como el compromiso o más bien el reto más grande en la vida de pareja? Son demasiados retos que hay. Hoy, hoy, en este momento, retos para las parejas, literalmente la comunicación. Los celulares que nos, se supone que nos acercan nos han alejado, las redes sociales nos distraen, le robamos tiempo a la pareja, tiempo que podremos compartir. Yo veo gente en restaurante, yo voy a mi restaurante favorito, la Trattoria Angiolino, de mi hermana Patricia. Y yo me siento, yo veo una pareja y cuatro gente sentada en una mesa y cada uno está con su celular chequeando algo. Y no están conversando y dialogando. Yo quise una vez, me van me a crucificar en mi casa. Allí. Bueno, todo el mundo llega aquí, vamos a dejar los celulares en, en una canasta de en entrada. Todo el mundo me... Eso fue en su casa. Eso fue en mi casa. Uh -huh. Y eso yo soy el dueño de mi casa. ¿sí? Yo no puedo <laughs> poner reglas. O sea, eso no lo puedo hacer. Entonces, eso es un reto para las parejas. Pero en sí la comunicación es un reto. Yo no quiero traer sobre la mesa mucho, conversar sobre eso, pero el, el gran talón de Aquiles de los matrimonios, los grandes problemas, vienen por las infidelidades. Es un tema que antes era exclusivo de los hombres y ahora con la igualdad del hombre y la mujer y todas las cosas se está viendo de ambos lados. Yo creo que es preocupante, que debemos de mirarlo, debemos de revisarnos, debemos de asumir responsablemente este, posturas. Y, y saber, que, saber medir consecuencias, porque las consecuencias de las infidelidades, lo que yo he visto, es muy difícil realmente reconstruir la relación después de una traición. Usted publicó recientemente, cuando eh, hablaba sobre el aniversario suyo y de su esposa, y es que luego del nido vacío usted va a vivir ahora una etapa de novios. ¿Se puede realmente ser novio después de 44 años junto con tu pareja? Si el tema es volver a, yo creo que es muy difícil. Ahora, si tú te has mantenido siendo novio durante toda tu relación de alguna manera, has tenido comunicación, espacios de, de, de estar juntos, espacios solos y sabes disfrutar la presencia sola de tu esposo, o de tu esposa, definitivamente sí. A mí el nido vacío me crea nostalgia porque mi casa estaba llena de gente cocinando. Nos mudamos de la casa, ahora vivimos en un apartamento, pero eso era un lleno total. Tener un muchacho alrededor era una bendición grandísima. Ahora, antes nosotros íbamos a los. llevamos los hijos y los nietos donde los abuelos. Bueno, ahora los hijos esperan que los abuelos vayan a visitarlos a ellos. Yo soy muy cuidadoso y muy respetuoso, no quisiera invadir ni su espacio, ni mucho menos, pero se supone que somos nosotros los que vamos donde ella. Pero nuestro nido no se siente un nido vacío y si sí la disfrutamos definitivamente y encontramos qué hacer. Mi esposa y yo, yo cocino para ella todo el tiempo. Una, para no decir mi mayor pasión, y yo creo que la mayor pasión es la cocina, a mí me encanta toda la noche decirle a mi amor, ¿qué tú quieres cenar? Ella la respuesta tradicional de ella, ay, no, yo no quiero cenar, porque ya tú sabes, estoy a dieta, pero <laughs> ella no se niega a una pasta, eh, una pasta al óleo, una pasta con... Ah, no, pero queda la carta. Es. Ah, no, espérate, <laughs> es con plato, no es, no es frituritanga, no, 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 es no, con plato, claro. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales que usted le pudiera ofrecer a esta comunidad que va a escuchar este podcast de... ¿Cómo debe llevarse una pareja en estos tiempos? Tú quieres puntuales y, y eso es tan difícil ser puntual en muchas cosas. Las relaciones tienen que ser fluidas, primero que nada. Hemos hablado de, de, de elementos que tienen que haber dentro de todas las relaciones. Unas necesitan más que otras diferentes aspectos. Algo que no tocamos, los cinco lenguajes, por ejemplo. Si, si utilizamos los cinco lenguajes del amor como base para responder, lo que tenemos es que enfocarnos, y eso es algo que hay que hacer, o sea, eso es fundamental. No lo hemos tocado, no sé por qué. Yo tengo que amar a Susana, mi esposa, no como a mí me da la gana, no como yo quiero, ni mucho menos como yo espero que me amen a mí, aunque yo espero ser... Yo yo debo tratar a las demás personas como espero que me traten. Pero en, cuando se trata de amor, yo tengo que amar a mi esposa, a mi cónyuge, en, de la manera que ella o él espera ser amada. Los cinco lenguajes del amor son tiempo de calidad, contacto físico, palabra de afirmación, acto de servicio y regalos. Cada persona tiene uno o dos lenguajes primarios. Primario y secundario, pero todos los lenguajes nos gustan. Entonces, ¿qué es aquello con lo que yo no puedo, no podría vivir sin tenerlo? Por ejemplo, yo no podría vivir sin tener contacto físico con mi esposa. Eso es uno de mis lenguajes primarios, primario o secundario. A mí me gusta agarrar la mano a mi mujer. A mí me gusta estar acotejado viendo una serie de televisión. A mí siempre me ha gustado compartir con ella en la playa. Nos Caminamos por la arena agarrado de la mano. Eh, estamos cogiendo sol y a veces estamos agarrado de la mano. O sea, es importante para nosotros el contacto físico. El tiempo de calidad. Cada uno desde su lugar, desde su lenguaje. Eso es importante. Entonces, en cada matrimonio, los lenguajes del amor, ponerlos en práctica y no ponerlos en práctica de la manera de, deja ver, tiempo de calidad. Ok, para mí, tiempo de calidad, para Peter Garrido que soy un hombre y esto fue de los reels que se fueron virales, que la gente comentó. Bueno, yo como hombre, pero no es que todos los hombres somos así, pero yo dije que generalmente los hombres somos así. Si estamos con la esposa viendo televisión, una serie, o el domingo viendo el juego de pelota, o el juego de fútbol, o el juego de golf, yo estoy conforme con que tengo a mi mujer al lado y me sirve un trago, te sirve una cervecita, una picadera, y, y, y estamos juntos. Para mí eso es tiempo de calidad. Para mi esposa, quizá eso no sea tiempo de calidad para una mujer. A mí hubo mujeres que me dijeron, ah, pero el hombre en la relación soy yo, porque eso es lo que ella disfruta como su tiempo de calidad. Entonces, lo que tenemos que estar claro es que en las relaciones matrimoniales necesitamos obligado identificar nuestro lenguaje para llegar al lugar de la felicidad. Yo tengo que saber cuáles son los lenguajes de Susana y Susana tiene que saber los míos y no solo saberlo, sino... Implementarlo y poco a poco, y no poniendo en los zapatos de él cómo es que él lo quiere, pero para eso existe, somos dos, para que no tenga que inventar, porque todo se va a poner por escrito y se va a firmar como si fuera un acuerdo. Y aquí está el manual para hacer feliz a Peter, y allá está el manual para hacer feliz a Susana. Y nosotros lo que tenemos que coger el manual y ponerlo en práctica, ir incorporando. Esas costumbres, esas prácticas. ¿Lo vamos a hacer 100% bien exactamente como él o ella lo espera? No, definitivamente. Pero si llegamos a un 80%, si no ponemos nuestras expectativas muy altas, podemos llenar nuestro tanque de amor definitivamente que sí. Yo creo que esta conversación fue muy amena como usted. De verdad ¿Ya se que terminó? Sí. Ya terminamos. Pero no puede ser. <laughs> Sí, ya terminamos. Yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast okay, para hablar de otros temas de las parejas. De verdad, Peter, que fue un honor tenerlo aquí. Gracias. Muy por agradecida verte. por su presencia, por su información. Yo sé que va a ser muy valiosa para las parejas que nos siguen. Muy importante es que realmente recomendarle a las parejas seguir estos procesos, porque la, la gente cree que... Estamos enamorados. Eh, tú me dices tres cosas que te gustan, yo las mías, y como que así ah, nos complementamos. Pero hay muchas cosas más allá que, si no la colocamos en un papel, si no la leemos, si no la afirmamos y si no la compartimos, es muy difícil que mantengamos esa relación sólida como pareja. Yo entiendo que sí. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Hay aspectos que no lo hemos tocado aquí, que también son importantes. No tocamos parte de la sexualidad en el matrimonio, que es un. Si no hay una buena sexualidad, no hay, no se desarrolla normalmente una buena relación, es muy difícil hacerla sostenible. Por lo tanto, eh, hay, hay aspectos que tenemos material para otro podcast, definitivamente. Y ya tú sabes, y encantado el día que me lo pidas, aquí estaré contigo. Señores, muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas, weddingseasons.do, y. Eh, darle a suscribirse y comentar este podcast. Si les gustó, pueden seguir también a Peter Garrido, que nos da muchísima información a través también de sus redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.